A las 7 de la mañana de este domingo, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila se declaró en sesión permanente para la elección de este domingo 1 de julio, con la presencia de consejeros y representantes de partidos políticos. Gabriela de León declaró iniciada la jornada electoral. Elegiremos al presidente de la República, a nuestros representantes en el Congreso de la Unión y en nuestra entidad a las y los integrantes de los 38 ayuntamientos. Sin duda, esta es la elección más grande y compleja de la historia de nuestra democracia. Este primero de julio, en 30 entidades del país, en Coahuila entre ellas, hay elecciones locales que coinciden con las federales a realizar en todo el territorio nacional para renovar más de 3.400 cargos. Especial mención merecen las más de 22.566 personas que hoy serán funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de Casilla. Señaló que el voto y la decisión de los coahuilenses será respetado, para lo cual se instalaron en el estado 3.761 casillas, donde funcionarios de las casillas y representantes de partidos políticos y observadores serán vigilantes del buen desarrollo de la jornada electoral. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.